esperaba. Cuando me comunicaron en Vélez que la diputada Delia Bisutti había tomado esta iniciativa y después lo aprobó la legislatura, cosa que le agradezco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a todos los legisladores, les agradezco y bueno, realmente es un orgullo para mí, es una gran satisfacción, ¿no? En general, cuando se gana algo, o sea, que tiene que ver con el resultado, en general, por ahí uno recibe un premio, pero esto tiene que ver con otra cosa, por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, y para mí es lo más importante, ¿no? O sea, tiene que ver con una trayectoria, o tiene que ver con años en esta profesión, y bueno, la verdad que es lo más importante que me ha sucedido hasta el momento, ¿no? Agradecerles el apoyo, el estar acá, es algo que es muy difícil, yo sé que hay mucha gente que hubiese querido estar y no pudo, pero estuvieron mucha gente querida por mí, mi familia, en general toda, y bueno, y mis amigos de la vida, del fútbol, así que bueno, fue muy emotivo para mí. Lo que trato de transmitirles es a los jugadores, o lo que tratamos de transmitirle a los jugadores es la necesidad de ganar, bueno, y ganar dentro de lo que es el reglamento. Más que nada focalizo en ese aspecto, ¿no? Siempre me han apoyado, siempre el hincha de Vélez, la verdad que no esperaba esto, sinceramente, y bueno, analizar un poco, este fue un año durísimo, ¿no? Y año a año siento cada vez más responsabilidades al frente del equipo, de una institución como Vélez, aunque parecería que con el correr de los años tendría que estar más tranquilo, siento mayor responsabilidad y eso es motivo de análisis para mí a fin de año, ¿no? La etapa como jugador de fútbol nunca más vuelve, o sea, es la mejor, la más linda que le puede pasar a un deportista, pero ya forma parte del pasado, así que lo mío hoy en día pasa por el buzo. Lo quiere la gente del fútbol desde todos lados, porque es así él, porque se hace querer, porque siempre fue una persona con este perfil, ¿no? Así que yo estoy feliz de la vida de que hayan hecho esto porque se lo merece como tipo, como persona, como todo. Como jugador, gracias a Dios que lo conocí, que nos conocimos hace del año 79 que yo llegué a Buenos Aires y bueno, es un placer ser amigo de él y de la familia, ¿no? Entera. Con la persona que conocí en el 79... cuando yo llegué a Boca, que no sabíamos si íbamos a ser jugadores de fútbol, pero nos hicimos amigos ahí, así que con la persona, con la familia, con todo lo que vivimos todos estos años, ¿no? Un tipo con unos valores muy importantes, un gran amigo, un tipo que estuvo siempre en los momentos buenos y los malos, un tipo que lo buscás y siempre está para ayudarte, y un gran entrenador. Un gran entrenador, yo creo que es el futuro técnico de la selección argentina, sin ninguna duda. No creo que haya otro que tenga los valores, la integridad y las ganas que le pone este pibe para dirigir. Así que un torneo muy, muy, muy merecido, un premio muy merecido. Me emociona porque los sentimientos uno los tiene que demostrar y yo lo demuestro porque él, cuando estuve mal yo... Me acuerdo que venía al bar que teníamos a comer fideo. Y bueno, son cosas que este tipo lo demuestra día a día. Entonces, está su familia, somos amigos y sabe que él cuenta conmigo, como yo sé que cuento con él.